Santa Bárbara, capítulo 340. Oh. Cariño, ¿estás bien? Sí, era solo un bache, lo siento. Oye, sigue durmiendo. ¿Estamos cerca? Sí, acabamos de dejar San Diego. Ensenada está a una hora de aquí. Oh, qué maravilla. Dentro de unas horas casa. I love you, darling. I always will. Pero sé que mentir aquí sería muy duro para ti. Y no te pediré que lo hagas. He elegido Eden. Espero que lo comprendas. No lo hubiera hecho, pero hay que afrontar la verdad. Tengo que decirte adiós. Going somewhere, partner? No, I was just packing a few things. In case something goes wrong, then we have to leave town quickly. Mm-hmm. No, really, you should too. I mean, it pays to be prepared. Would you put that away, Kirk? I can't believe you, Gina. Gina, why don't we run through the drill with the gun again? Shall we? No, I don't think that's necessary. Watch, Gina. And you give me one good reason why I shouldn't pull this trigger right now. Do you think I'm skipping out on you? Because that's idiotic. I want Eden dead just as much as you do. The silencer, Gina. It goes on in three turns. One, two, three. And the safety goes on and off. On and off, Gina. Now, when the safety's on, it's not supposed to fire. Why don't we find out, huh? Well, safety works, doesn't it? But when the safety is off, this pistol has a hair trigger on it, Gina, and it requires just a very delicate touch. Kirk, will you stop it for dear God, stop it! You hate her even more, Gina. And if you're leaving... Yo me iré contigo. ¿Y si algo sale mal? Nada saldrá mal, Gina. Nada. La rueda ya está en marcha y no puede pararse. Vamos a asistir a nuestra cita de hoy con Eden. Y la única forma de que salgas de allí viva es que Eden muera. No quería despertarte. Está bien, ser despertado por ti es una de las cosas que cualquier hombre desearía, de verdad. Mary, tienes que aprender a recibir un cumplido. Vaya, debía de estar muy cansado. Me dormí en cuanto puse la cabeza en la almohada. Gracias por comprender. No hay nada que comprender. Sin embargo, lo que no sabes es que me sentí a salvo y me ha gustado dormir a tu lado toda la noche y no he sentido temor. Bien. Te miraba como dormías y pensaba en nosotros. Y lo que intento decir es que los temores que tenía no volveré a tenerlos. Esto es nuevo para mí.
Te quiero, Mary. Te voy a preparar el desayuno y a darte tu medicina. Sigues siendo enfermera, ¿verdad? Es una lástima que hasta te vistas como ellas. Yo soy así. ¿Sabes? Puedo pasar sin desayuno. Yo también, pero tengo que ir a casa de FC porque los doctores van esta mañana. Así que, ¿cómo te gustan los huevos? Mary, mi apetito no va a quedarse satisfecho solo con comida. Lo sé. Esta noche, Mary. Esta noche. Me disgusta que llegues con retraso, cariño. Te añoro muchísimo. Aquí todo el mundo es tan terriblemente provinciano. Por favor, date prisa. Sí, yo también te quiero, corazón. Besos. ¿Podrías llamar antes de entrar en la casa, querida? Lo siento mucho. Buenos días, Madeleine. Además, ¿qué estás haciendo aquí tan temprano? Pensaba que tu marido y tú tendríais muchas... Los doctores de CC vienen hoy y quería estar aquí por si le cambian el régimen. Tienes razón, era su enfermera. Bueno, mira, le podrían dar arsénico y no le haría un ápice de daño. Creo que sobrevivirá a un ejército de doctores. Bueno, eso espero. La dedicación de los sirvientes nunca deja de asombrarme. Entre tanto, ¿podría ser tan amable de decirme qué es lo que hay que hacer aquí para desayunar? Bueno, para empezar, hay que estar en el comedor a las 7:30. ¿De la mañana? ¿Estás de broma? Le diré al cocinero que se ha levantado tarde. Sí, de paso dile que quiero dos tortas recién hechas con confitura de manzana. El té lo encontrarás en la cómoda de mi habitación y unas rajas frescas de melón. Y cuando hayas acabado en la cocina, me gustaría hablar contigo. El declive de la civilización del oeste es total. ¡Oh, Dios del cielo! Es usted el hombre de anoche. Un perfecto mayordomo inglés. Coja la mantequilla. Mi hermana intentó pagarle anoche. Vaya, no tiene tanta marcha esta mañana. ¿Qué ha pasado? ¿Es usted amigo de alguno de los sirvientes? La verdad es que el señor Caldwell y yo somos compañeros de polo, pero ¿cree que el maestro sabe manejar el mazo? Márchese antes de que tenga que llamar a alguien. Oh, no, 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 por favor. Dobermans, no. Estoy aquí para disculparme. Se acepta la disculpa. Buenos días. No tan a prisa, no tan a prisa. Hace que me sienta el malo. Está bien, si quiere soltar su párrafo. De acuerdo, me alegra que tenga conciencia de la pifia que hizo anoche con el champán. Estropeó un traje que valía $2,000. Sí, tiene razón. Debería haber echado un cubo de brea en su lugar. ¿Qué? Sobre mí, por ponerme a su nivel. Verdaderamente, estoy aquí para disculparme ante su hermana. Le dije algo que no le diría ni a un camionero. Pero estaba reservado solo para usted. ¿Qué es lo que pasa? Courtney, quédate donde estás, no. Mejor será que llames a la policía. Madeleine, si ha venido a verme a mí. No, vete a buscar a alguien. Sí, en el hall, marca el 911. Escúcheme, señor. No tengo por qué soportar su conducta impertinente y tosca, especialmente a una hora en que las personas decentes no hacen visitas. Y yo no tengo por qué soportar su imagen poco agradable, envuelta en las secreciones de 100,000 gusanos de seda. Que en paz descansen. Hasta nunca. Olvídele. Se sentirá más relajada. Tienes que conseguir que se ponga en ese sitio porque no lo volveremos a intentar mañana. Es hoy, Gina, hoy. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Está bien, está bien. Me has dicho que si no se pone en el sitio exacto, yo haga ruido hasta que esté. Esperaré hasta entonces, ¿es eso? Eso es, eso es. ¿Y luego, Gina? ¿Y luego? ¿Qué viene luego?
Apunto con la pistola. Muy bien. Apunto con la pistola. Sostienes la pistola así, Gina, así. Con los codos juntos. Tiene que estar justo delante del cañón para que no falles. Entonces tiras del percutor así, Gina, y disparas. Le disparas. Porque si no lo haces, morirás. Está bien. A ver si lo he entendido bien. Sé cómo cargar el arma. Sí, pero ¿quieres hacerlo? ¿Quieres matar a Eden? Quiero que lo desees, Gina. Sí quiero. Solo que no pienso que una persona pueda matar a alguien. A menos que esa persona sea CC. O quien está a punto de mandarte a la cárcel por el resto de tu vida. Ella hará que nunca vuelvas a ver a Brandon. ¡Nunca! Se hará mayor. Santana va a ser su madre y tú te convertirás en un maldito recuerdo para él. Eden empujó a CC a que le diera a Brandon a Santana. Siempre me ha odiado. Está celosa. Pensó que podía tener una pequeña parte del amor de su padre y lo puso contra mí. Hizo que te echara de la casa sin dinero. Y te ha obligado a vivir en este motel lleno de cucarachas. Pero ahora va a pagarlo. Eden morirá. Eso es. Vamos a prepararnos. Es la hora. Oh, ¿estás aquí? ¿Dónde? ¿No te había dicho que quería tener unas palabras contigo? Madeleine, será un alivio para usted saber que su tío ha hecho tales progresos que los doctores le han quitado el tratamiento. ¡Estupendo! Pero quería decirte que mi marido, que se suponía que llegaba hoy, vuelve a retrasarse. Oh, lo siento. Sí, yo quisiera que todo estuviera a punto a su llegada. Quisiera que trasladaras mis cosas a esa pequeña y encantadora casa de invitados del jardín, porque estaremos allí el tiempo que nos quedemos. Me temo que sea imposible. ¿Y por qué? En primer lugar, soy una enfermera, no un botones. Sé que esta casa está terriblemente falta de servicio y tú eres una trabajadora. Y en segundo lugar, hay gente viviendo en la casa. ¿Viviendo? Pero una casa de invitados es para... Nah, no importa. ¿Quién vive allí? El doctor McCormack y su mujer. ¿El doctor McCormack y esa eres tú? Uh-huh. ¿Pero no tienes tu propio piso? La casa de invitados es nuestra casa mientras queramos que lo sea. Ha sido un regalo de su anfitrión. ¡Tío CC! Que esperaras en el coche. Quiero ver a Brandon, aunque solo sea un momento. No puedes, tenemos que hacer un par de cosas por aquí y luego irnos. Pues puedo verle mientras tú las haces. No, Gina, quiero cerciorarme de que la nota de cruz a Eden está en su sitio. Luego te llevaré al barco y yo miré al aeropuerto para asegurarme de que está aquí. Así que, por favor. ¿Pero crees que aparecerá? Oh, estoy seguro de que tendrá alguna excusa para que parezca que acaba de llegar. ¿Puedo fiarme de que te quedarás en el barco hasta que yo llegue? Claro. Entonces no te importa quedarte encerrada. Olvídalo. Esperaré en el coche. Pero, cariño, ¿qué haces aquí? Vaya un recibimiento. Ah, es que me ha sorprendido. Creí que llegarías más tarde. Bienvenida a casa. Gracias. Ahora iba a salir a recogerte y a nuestra amiga se le ocurrió hacerle una visita a su hijo. Como sabes, Gina, eso está prohibido. Iba a acompañarla a su casa. Me pilla de camino. Solo quería ver unos minutos a Brandon. Ya que estás aquí, no veo ningún mal en ello. Eso es un cambio de actitud, Eden. Hablé con papá y me dijo que Brandon estaba bastante triste. Una visita de su madre puede ser lo que necesite. ¿Es todo para mí? Sí. ¿Te pasa algo? Estoy bien. Gracias. Tiene sentido. ¿Qué no tiene sentido? No, nada. Yo me ocuparé. ¿Cómo han ido las evaluaciones de los empleados? ¿Estaban todos capacitados? Perfecto. ¿Quieres decirle a papá que me gustaría ver? ¿Para qué? Sobre algo que quiero que discutamos los dos. De acuerdo.
Entonces voy a ver a Brandon. Gina, como sabes, siempre apoyo a mi padre. Pero no siempre tiene razón. Y creo que no la tiene al limitarte las visitas a Brandon. ¿Estás diciendo que quizá esté tramitando que sea algo legal? No pienso que sea justo para una madre que la separen de su hijo, sean como sean las circunstancias de su matrimonio. Brandon te añora. Y voy a hablar con mi padre para que te devuelva el privilegio de las visitas. ¿Qué es esto, Eden? ¿Una broma? Bueno, sé que no es mucho y que Brandon irá a vivir con Santana y con Mason, así que desde ahora lo tratarás con ellos y cuando llegue el momento... Aprecio tus esfuerzos, pero todo ha cambiado ya que Mason deshizo su boda con Santana. ¿Hizo eso? Bien, al menos podrás ver a Brandon un poco más. ¿No estás enfadada? Lo siento por Santana, pero si se piensa en ello, es típico de Mason. Creo que Brandon ha tenido bastante suerte al librarse de tener a Mason como padrastro. Pero tú tienes otras razones para no querer que Brandon y yo estemos juntos. Cosas que sabes de mí que... Gina, tú y yo... El pasado es el pasado y sería estupendo que pudiéramos perdonar y olvidar. Muy bien. Pero tú no quieres verme en prisión ni nada parecido. A veces no consigo entenderte. Sé que Brandon a veces se pone difícil, pero... Tengo que reprocharte que te enfades con él y le grites... No sé de dónde has sacado esa idea. Brandon es un niño muy bueno. Es dócil, es cariñoso, le has educado muy bien. Es como a mí me gustaría que fuera mi hijo. Si alguna vez decido tenerlo. Hemos hecho cambios considerables. Santana. Hola, tía. Deja que te mire. Me parece mentira. ¿Cómo se ha convertido mi niña en toda una mujer? Oh, Dios, qué contenta estoy. Oh, no sabía que fuera tan guapo. Ajá, ya basta. Me alegro de que... ¿Cuándo estuviste en Santa Bárbara? Los Dodgers acababan de perder contra los Yankees en los campeonatos mundiales. Ajá. ¿Sabes? Los vencen desde que tienen a Fernando. Elena, tú no estabas con Diego en Santa Bárbara porque me acordaría de una cara tan bonita. No, pero he oído hablar de ti durante años. ¿De verdad? Sí. Durante años mi hermana Rosa ha tenido siempre una oración en su cabeza para ti. Oh, debías haberla oído. Hay que ver. Bueno, sentaos. He preparado comida para vosotros. Pollo de Lena. Muy gracias. Gola. Tu fama es bien conocida. Acabas de conquistarla. ¿Queréis ver vuestras habitaciones? Diego, ¿puedo hablar contigo un minuto? Claro. Tengo que hacer una llamada. En comisaría tienen que saber dónde estoy. ¿Puedo usar el teléfono? Por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que quieres decirme? Soy todo oídos. Sí, sí, aquí Casa Booth, famoso por sus ostras. ¿Cruz? ¡Caramba! ¿Qué tal estás? No me he olvidado de ese arreglo que querías en tu casa. ¿Es esa la razón de tu llamada? No, cálmate y dime, ¿no has visto jugar a los croquet y a los Towns aún? Sí, eso es una trampa para los turistas de Florida, ¿tengo razón? ¿Tomaste una decisión equivocada? Tus deseos son órdenes para mí, lo haré ahora mismo. Los días felices han vuelto, Trixie. El hijo de Ralphie vuelve a la ciudad. Bueno. Ya. ¿De qué estás hablando? ¿De qué? ¿No entiendes el inglés del rey? No. Cruz, de nombre, a veces nos referimos a él como Castillo. Oh, no iré a aceptar ese trabajo en Miami. Eso es, los detalles son insuficientes, pero parece que no va a ocurrir. No, aún no se sabe nada de la hora de su llegada, pero me ha pedido que descuelgue el letrero de venta de su castillo en la arena. Eso es estupendo. ¿Sabes otra cosa? Puedo quedarme con los 80 pavos por pintar su piso, que no tengo que pintar. ¿Qué te parece? ¿Por qué te quedas mirándome? Quiero saber qué ha pasado con tus aventuras como mayordomo. No vas a querer saberlo. No vas a creértelo. Mira, lo siento mucho, estaba un poco enfadado contigo. Por eso me acerqué a esa chica tan fina y a su hermana la fisgona que me saca de quicio. Eso se comprende, pero ¿qué pasó? Es algo que ocurrió tiempo atrás. ¿Recuerdas el perro de Paulo?
¿El que babeaba cuando oía la campana? Sí. Pues esa foca echa espuma por la boca cuando ve diamantes. No está aquí. ¿Dónde ha ido? No lo sé, supongo que a casa. Brandon está de compras con Rosa. ¿Baja mi padre a hablar conmigo? No, cariño, aún está con los doctores. Tu prima Madeleine también está esperándote. Tu padre dice que te dé la bienvenida y que luego hablará contigo. No me sorprende que me esté eludiendo. ¿Eludiéndote? ¿La prima Madeleine está aquí? No tengo ninguna ganas de verla. Había olvidado que venía. ¿Ha preguntado por ti? Kir, tenemos que hablar. Sí, efectivamente. Pero tengo que ir a una entrevista, Eden. Bien, ¿cuándo podrías? ¿No ibas a recogerme al aeropuerto? ¿O no ibas a hacerlo? Sí, iba a hacerlo, pero como sabes, Gina siempre lo descompone todo. ¿Sabías que llegué ayer a Santa Bárbara? ¿Ayer? No tenía idea. ¿Y qué estabas haciendo aquí? Entonces, ¿qué buscabas cuando fuiste ayer a casa de Cruz? Yo no he estado buscando a nadie en casa de Cruz. ¿Por qué lo dices? Llamaste a Cruz y a Eden. No solo te vi, sino que te oí. A menos que conozcas a otra persona que se llame Eden. Y no lo creo. Ah, sí, es verdad. Necesitaba ver a Cruz por los problemas de seguridad del hotel. Aparentemente se nos están escapando de las manos. Pero lo que quiero saber es... ¿Por qué viniste de Hawái sin avisarme? Y en vez de venir a casa conmigo, te fuiste derecha a la de Cruz. Lo siento, pero no hice nada malo. Entonces, ¿qué es lo que sientes? Que no haya sinceridad entre nosotros. Ha habido una cierta falta de honestidad dominando este hogar y va a terminarse esta noche. Así que Cruz y tú habéis tomado una decisión. No, Kirk. Quiero hablar sobre nosotros. Sobre nuestro futuro. Pues parece serio. De hecho, pienso que es bastante más importante que algo tan mundano como una simple entrevista. ¿Cuándo entonces? ¿Esta noche mientras cenamos? Bien. Eres tan bonita. Hola. Tengo que recoger un encargo, relleno de aceitunas con pimientos. No es para mí. Gracias. ¿Señorita Caldwell? Sí. No quería asustarla, pero no sé si recuerda haberme visto aquí la otra noche. No, creo que no. Soy Julia Wainwright. Encantada de conocerla. Espero no ser inoportuna. Estaba pensando que... ¿Qué estoy haciendo en un sitio como este? Ah. Oh, por favor, llámame Courtney. Estoy buscando a un hombre que llaman Perla. ¿Perla? Estás de suerte. Precisamente sé dónde está. Pero no estoy segura de que se alegre de verte. Probablemente tenga razón, a pesar de que esta mañana estuvo bastante amable conmigo. ¿Mm? Sí, pero sé que aún está enfadado. Me siento responsable de lo que ocurrió anoche. Y me gustaría arreglarlo. Quise darle un cheque, pero no lo aceptó. Sería mejor darle un apretón de manos en esta ocasión en lugar de un cheque. Tiene razón. Está bien. Precisamente ahora voy para allá. ¿Por qué no te vienes conmigo si de verdad te apetece hacerlo? Ay, me encantaría. Pero, por favor, no me dejes sola. Él parece una persona bastante imprevisible. Muchas gracias. Buenas noches, Bill. Doctora, ¿estás segura de que estoy embarazada? ¿No hay error posible? No, no, estoy feliz. Es que no sé cómo puede haber pasado. Tomo a diario las píldoras que me recetó y la fecha de caducidad es dentro de 2 años. Sé que no hay un 100% de seguridad. Es inútil especular ahora. Bueno, gracias por todo. Necesito verte. Ven al barco. Te quiero, Cruz. Ya no está en venta. Oh, ¿qué?
Los timbres están en las puertas para algo. Pero nunca se acuerda nadie de que están. Hola, te traigo dos regalos. ¿Ah, sí? ¿Qué son? Relleno de aceitunas con pimientos. Pensé que te gustaría. Oh, estupendo. ¿Cuál es el otro regalo? ¿Un bote de bicarbonato? Hola. Quería hablar contigo cuando estabas en casa porque pensé que era yo la que debería pedirte disculpas. Tienes todo el derecho a estar enfadado con nosotras. Está bien, sigue. Aunque pienso que tus palabras fueron algo bruscas, tengo que admitir que su sentido era correcto. Y lo que intento decirte es que lo siento. Ya lo veo. ¿Qué te parece? ¿Lo olvidamos? Lo olvidamos y lo enterramos. Cariño, ¿te importaría entretener a Miss Rockefeller mientras cojo el teléfono? Sí, diga. Sí, me encantaría, diga. Pero sabes que soy una mujer que trabaja y tengo una oficina a la que ir. Ya puedes quedarte a solas con sí, él. Sí, creo que se lo ha tomado bien, ¿no? No dejes que las apariencias te engañen. Oh. Toma, come un poco de esto. Adiós, querido, que pases buen día. Adiós. Adiós. No, señora Kier, el príncipe no está en casa, pero le aseguro que no está en Miami entrenándose con los Dolphins. ¿Entonces no ha salido de la ciudad? Eso parece, sí. Recibí un mensaje suyo esta mañana que no tenía sentido, pero después de hablar contigo lo tiene. Hago lo que puedo. Gracias, Perla. Adiós. No me digas que te han despedido. No, además tú eres el jefe. No, no lo han hecho. La clínica estaba tan tranquila que he dejado allí a Franny y me he tomado la tarde libre. Bien, ha sido una idea excelente. Miras el batín, ¿no? Ya sé que debía estar haciendo ejercicio, pero nada más levantarme de la cama, me ha dado un ataque agudo de pereza y me vi impulsado hacia el sofá. Pero creo que me estoy recuperando milagrosamente. Bueno, lo haremos luego, si te apetece. De acuerdo. Además, tengo miedo de salir porque temo que esa endemoniada Madeleine nos quite la casa. No comprendo esa historieta que cuentas. Es sobre esa perversa mujer que intenta convertir a todos en sus criados y luego irse a sus casas. Ah, sí, ella. Espero que le habrás dicho que no. Sí, se lo he dicho, pero parece que no lo entiende. ¿A dónde vas? Te voy a preparar un pequeño almuerzo, ya que tú eres la que por el momento trae el sustento a casa. Yo debo hacer algo para ganármelo. No creo que con solo comer se satisfaga mi apetito. Maravilloso. Eso suena como música en mis oídos. No estaría mal que nos acostáramos un rato juntos. ¿Como anoche? No, como tú querías anoche. ¿Te gusta? ¿Quieres probarlo? No, gracias. No tenía intención de molestarte mientras trabajas o comes. Así que será mejor que me vaya. No, no hay ningún problema. Escucha, Courtney, ¿por qué no te quedas un rato? Luego te llevo en coche y así, pues, te ahorras el taxi. Bueno, la verdad es que tengo que irme. Toma, cógelo. No te preocupes, que no muerde. Si tienes hambre, no te prives. No, gracias. Como te decía, es tarde, tengo que... Ya, tienes que irte. ¿Quieres alcanzarme el rodillo? Por favor. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que te ha traído por aquí? Porque tú no eres de aquí. No, mi hermana y yo vivimos en el este. ¿En Oriente? Pues no lo parece. No. En la costa este. Nueva York, El Cabo, Boston... No. Esa no es manera de sostenerlo. Cógelo con las dos manos. Espera un momento, está mojado. Sí, claro, y además gotea. Sí. Apuesto a que no has pintado nunca, ¿verdad? No, solo con óleo. Yo también he probado un poco, pero no soy Matisse. Picasso tampoco lo era. Entonces, ¿cuánto tiempo por aquí? ¿Por aquí?
¿Qué cuánto tiempo vamos a quedarnos? No mucho. Hay que ver la otra noche la que armasteis tu hermana y tú. Aunque sois tan diferentes, tú eres el día y ella la noche. ¿Me sigues? Por favor, ¿quieres poner el rodillo aquí, dentro de la lata? ¿Aquí? ¿Qué? Oh. La idea es cubrirlo y que se empape bien, ¿ves? Vale. Y luego se saca y se da en la pared. ¿Cómo está? Muy bien. Vale. ¿Quieres casarte hoy? Pensaba que ibas a anunciar el compromiso. ¿Es que vas a negarte? Verás, Tara, el matrimonio es una cosa seria. Piensa que requiere bastante más preparación que una sola mañana. Las amonestaciones hay que decirlas durante un mes. Hay una serie de consejos que el párroco da a cada pareja, tú lo sabes. Lo sé, por eso he venido a ti, mi primo. Santana, ¿hay alguna razón para tanta prisa? No, no es lo que piensas. Hace 7 años yo tuve un hijo sin casarme. No tuve más remedio que darlo en adopción. Era un niño. No te estoy pidiendo perdón porque pienso que eso solamente es Dios quien lo decide. Pero ahora tengo la oportunidad de volver a tener a mi hijo. El hombre que lo tiene bajo su custodia quiere que me case antes. Entiendo. Yo quería esperar. Quisiera esperar porque yo también pienso que el matrimonio es algo sagrado. Pero el hombre que tiene a mi hijo es muy cruel y caprichoso. Y tengo miedo a que si no me caso rápidamente, cambie de idea. No puedo dejar que eso pase. Me has puesto en una situación muy difícil. Lo comprendo. Pero quiero que sepas que si tú no quieres casarnos, no tendremos más opción que hacerlo por lo civil. Santana, no se puede llegar a... Yo quiero estar casada a los ojos de Dios. Pero si tú en conciencia no puedes... Yo creo que Dios quiere que los niños estén con sus madres. ¿Estás enamorada de Cruz? Sí, le quiero mucho. ¡Cruz! Sí, padre. ¿Te importa dejarnos solos un momento? No, en absoluto. Cruz, Santana me ha explicado para qué habéis venido. Por el asunto de su hijo. ¿Y? Y aunque agradezco que hayáis puesto vuestra confianza en mí... Perdona, pero comprendo. No quieres ver a Santana cometer la equivocación de casarse tan rápidamente. ¿Sería una equivocación? Debo preguntarte si estás preparado para cuidar como se debe a ese niño. Lo estoy. Quiero a Brandon. Y no tengo ninguna duda de que seré un buen padre para él. ¿Y un buen marido para Santana? Eso espero. Otra pregunta. ¿Estás más enamorado de Santana de lo que ella lo está de ti? Eres muy perceptivo. Nuestros sentimientos son diferentes. Los dos hemos estado enamorados de otras personas y con franqueza, padre. No espero que esto sea lo mismo para mí. Pero conozco a Santana. Los dos le pedimos lo mismo a la vida. Y lo más importante es que no hay cosa que yo no hiciera para evitar que sufra. Vaya, me alegro de que alguien sea realista respecto a este matrimonio. Santana está un poco deslumbrada. ¿Santana? ¿Sí? No hay razón para que me niegue a este matrimonio. Me gustaría que esperaseis, pero celebraré la ceremonia esta tarde. Oh, Cruz. Doctor, soy Sofía Capwell, la madre de Eden. Sí, estoy bien. Llamaba por mi hija. Estoy preocupada por una prueba de embarazo que usted le ha hecho o que ella le ha pedido que le haga, no estoy segura. Oh, ¿que no le ha pedido que le haga ninguna prueba? Pero esta tarde le he oído hablar con usted. Bueno, mejor se lo preguntaré. De acuerdo, lo haré. Muchas gracias. Espera, quizá a mí también me da vergüenza que me veas mis cicatrices. De la explosión no importa.
Nada, nada. Es que sé cómo te sientes, eso es todo. Pienso que al ser tu primera vez, no quiero ser brusco. ¿A quién llamabas? A nadie. ¿De verdad? ¿A nadie? ¿Diga? Sí, diga, Madeleine. Soy Kirk. Parece que hay un cruce. Yo te oigo perfectamente. Ah, vaya. ¿Está mi mujer ahí? No, no la he visto. Me está evitando. ¿Por qué no me contestas antes de agradecerle lo que ha hecho por mí? Ya se había ido. Bien, ya veo. Le habrá surgido un imprevisto. Estoy seguro de que la verás a la hora de la cena. Hasta luego, Madeleine. Intentabas prevenir a Eden, ¿verdad? No seas ridículo. Trataba de encontrarte. Eran las dos y aún no habías venido. Mientes. Mientes, Gina. Está intentando mandarte a prisión y tú la proteges. No, yo no. ¿Por qué habría de hacerlo? Quiero matarla. ¿De veras? ¿De qué estuvisteis hablando las dos mientras subí a ver a Cece? De Brandon, eso es todo. No lo sabías. Ella ha cambiado. ¿Cambiado? ¿Solo porque dijo que podías ver y visitar a Brandon? Eso es muy raro en Eden. Pero es que no sabes cómo es Gina. Tiene dos caras y miente constantemente. Seguro que estuvo amable. Conmigo también lo estuvo. Pero cuando bajé las escaleras, adivina qué me dijo. Dijo que quería el divorcio. ¿De verdad? Anoche no estaba en Hawái. No, estaba en la playa en los brazos de su Latin lover. Sí. Me dijo que había llegado el momento de tomar una decisión. No me lo creo. Pues créelo. Sabía lo que iba a pasar. Eden está loca si cree que voy a permitir que me deje. Y tú estás loca si crees una sola palabra de su tramposa boca. Por supuesto, sé lo hipócrita que puede ser. Hace tanto que no la veía que lo había olvidado. Eso está bien. Al menos sabemos con seguridad que viene para acá. Hay que tomar posiciones. ¿Tienes la pistola? Sí, aquí la tengo. Muy bien. Muy bien. Sabemos que nuestra coartada está preparada. Y las notas que el chantajista dejó serán encontradas por la policía donde Eden las guarde. Tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Sí. ¿Estás preparada? Andando. ¿No es maravilloso? Me lo ha comprado Cruz para esta tarde. Muy elegante. Tía, me parece que te preocupa algo. ¿Por qué no me lo dices? No entiendo por qué mi hermana, Rubén y Dani no están aquí. Es el día de tu boda. Porque no se lo he dicho. ¿No se lo has dicho? ¿Te avergüenzas del hombre con quien vas a casarte? No. Rosa lo aprobaría, lo sé. No puedo decírselo a mamá porque otras personas de la familia Cowell se verán afectadas. Aún no deben saber lo de la boda. Santana, no lo entiendo. Por favor, tía, déjame que sea yo la que se lo diga a mamá. Por favor. Ah, ¿qué puedo decirte? Cuando una boda se celebra es un día inolvidable. No una ocasión de prisas y que nadie lo sepa. Oh, Santana. Estás guapísima. Oh, Cruz. ¿Estamos listos? Es la hora de empezar. No deberías verme vestida antes de la boda. Oh. Hay bastantes cosas en esta boda que no están bien. No entiendo nada. No dejes que te deprima. Lo importante es que somos felices. Sí. Cruz, estaba pensando, ¿cómo irán las cosas cuando estemos en casa? ¿A qué te refieres? A Brandon. Mason y Cece, incluso Gina, todos trataron de explicarle por qué me casaba con Mason. No sé cómo decirle que las cosas han cambiado sin asustarle. Sí, yo estaba pensando en lo mismo. Espero que no tomes esto equivocadamente, pero pienso que la mejor solución es guardar el matrimonio en secreto algún tiempo. ¿Y vivir separados mientras? ¿Tener a Brandon en mi casa y tú en la tuya? Solo hasta que se acostumbre a vernos como pareja. Estaba pensando lo mismo, pero no sabía cómo decírtelo. ¿Estás seguro de que no te importa? Tal vez un poco. Pero después de todo es por Brandon, ¿no? Oh,
Cruz, te quiero muchísimo. No puedo creerlo. En el mismo día, los dos sueños que tenía desde hace tanto tiempo, tan difíciles de conseguir, van a realizarse. Muevas. Dios mío. Vuelve a tu sitio. Eden llegará en cualquier momento. Vamos, ponte allí. ¿Qué es esto? ¿Dónde estás? Da un solo paso, Gina, y te mato. Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Gina? ¿Por qué dijo Eden que la nota no tenía sentido? ¿Sospecha de nosotros? Lo dijo para engañarnos. No quería que sospecháramos que era de Cruz. Ahora vuelve allí. ¡Kirk! Gina, tienes 3 segundos. Pero la nota no parecía la misma que escribimos tú y yo, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿No escribirías otra nota? Por supuesto que no. Gina, es ella. Ahora ponte en tu sitio o te mato a ti. ¿Cruz? Cruz, ¿estás ahí? Cruz, ¿eres tú?